Esta es una de las áreas que se tiene destinada para la atención de pacientes con COVID-19 en el Hospital Escalante Pradilla. Es una de las dos unidades de internamiento con que se cuenta. Por el momento no se utiliza. De acuerdo con el doctor Carlos Argüello, jefe del servicio de emergencias, en urgencias se cuenta con un espacio especial para la atención de la población que llegue con problemas respiratorios, donde se tiene todo el personal necesario. Nosotros a nivel del hospital, al igual que todos los hospitales del país, tuvimos que hacer previsiones en atención diferenciada, tanto de pacientes respiratorios ambulatorios como de pacientes respiratorios internados. Todos los días nosotros tenemos internamientos por casos respiratorios que les estamos dando un protocolo de atención diferenciada al resto de los pacientes con medidas de protección tanto para el personal como para el paciente y los otros pacientes que están alrededor, porque nosotros no podemos dar por un hecho de que el paciente que viene con sintomatología respiratoria es o no un caso COVID hasta no hacer las pruebas pertinentes. Entonces, hemos diseñado áreas de atención en el servicio de emergencia diferenciado que, a diferencia de cualquier otro hospital de nuestro país, nosotros logramos que esas áreas tuvieran dentro del mismo sector laboratorio, farmacia, área de nebulizaciones, la posibilidad de colocar inyectables y consultorios de atención con médicos dedicados a esa atención exclusiva, con personal médico, con personal de enfermería e inclusive con el apoyo de terapia respiratoria en caso necesario. Además están las dos áreas de internamiento, las cuales a este martes están sin pacientes, pero que están adaptadas para cualquier situación que se presente. A nivel de internamiento, el hospital ha hecho dos unidades de internamiento para pacientes de tipo con sintomatología respiratoria. Tenemos los pacientes altamente sospechosos COVID, que esa unidad se encuentra en el servicio de emergencia, y tenemos una unidad de pacientes con infecciones respiratorias agudas graves que se encuentra en los salones de internamiento. ¿Se han utilizado esas áreas? Sí, se han utilizado las dos áreas. Nosotros no hemos tenido pacientes positivos confirmados internados, pero sí hemos tenido sospechosos. Entonces, los sospechosos nosotros tenemos que manejarlo como un paciente COVID hasta no demostrar lo contrario. Entonces, nosotros aplicamos todas las medidas de protección y todos los protocolos. Muchas veces las pruebas se han retardado históricamente entre 24 y 48 horas debido a que hasta la fecha no hemos logrado poder hacerlas en nuestro hospital. En este hospital se tiene el panel respiratorio para los pacientes, pero no la prueba confirmatoria, lo cual están a la espera los insumos para que se haga. De los 4 casos que existen en Pérez Celedón, los 3 primeros están recuperados y no requirieron internamiento, mientras que la 4ª persona está aislada en su casa. Sin embargo, ya nuestro hospital sí cuenta con el panel respiratorio, que es la primera fase de pruebas que se le hacen a este tipo de pacientes. La que nos falta es la prueba confirmatoria, que de hecho se supone que en los próximos días ya la tendremos al alcance, y eso nos disminuiría los tiempos de estancia y nos mejoraría la tranquilidad de los pacientes de que pueden confirmar su diagnóstico a corto plazo. ¿Y en el caso de eso cómo hacen? ¿Vienen desde San José aquí a hacer la prueba o cómo hacen? No, nosotros ya tenemos el equipo, el personal capacitado, lo que nos falta es un tema ahí de los insumos y los kits que se está afinando. Ok, pero los pasados que fueron sospechosos, ¿cómo hacían con las pruebas? Nosotros tomamos las pruebas y se envían a hospitales donde sí se realizan. Inicialmente las hacía únicamente la Inciensa y en la actualidad ya hay diferentes hospitales centrales que están realizando la prueba. Entonces se envía directamente la prueba de ellos y ellos nos retroalimentan el resultado 24-48 horas después, dependiendo del volumen que ellos tengan. ¿Y aquí más o menos cuántos sospechosos han atendido así, doctor, en promedio? Nosotros estamos atendiendo cada día 2-3 sospechosos. No obstante, como ustedes han visto en las noticias, únicamente tenemos 4 casos confirmados, 3 que ya han sido de alta y 1 que se mantiene activo, que salió recientemente y que se mantiene aislado y en buen estado en su casa. En el Hospital Escalante Pradilla están preparados ante cualquier eventualidad que se presente por el COVID-19.